Hola, muy buenos días y bienvenido al Clima en Corto. Mi nombre es Eje y acabas de ver cómo unas fuertes ráfagas de viento lograron hundir un barco en un puerto en la ciudad de Manaus, en Brasil. A continuación te mostraré el daño extendido en la zona y te actualizaré con la información de las históricas inundaciones que afectaron al país. Más adelante te compartiré el pronóstico del tiempo y las alertas para hoy 29 de diciembre en Estados Unidos, México, Centroamérica y Colombia. Así que si te gusta estar al día con la información del clima, por favor, apóyame con tu poderoso like y suscríbete al canal para que estés bien informado. ¡Meu Deus! Ai, que até com medo! Então, infelizmente o telhado foi pra água aqui, desse flutuante aqui, que tá do lado do Atibaia. Ali na água. Eventos de clima extremo siguen azotando a Brasil. En las últimas 24 horas se han registrado nuevas inundaciones y vientos de hasta 80 km por hora que causaron mucho daño a la población en Manaus, donde reportan que 117 familias fueron afectadas por los destrozos. Entre otras cosas, este evento de clima extremo causó un apagón masivo que afectó a 380.000 clientes de la empresa Amazon Energía. Algunas zonas de la ciudad permanecieron sin electricidad por más de 24 horas. Además, las lluvias continuaron causando estragos en Bahía, afectando ahora también al estado de Minas Gerais. El rompimiento de la presa que te reporté el lunes ha desplazado ya a 77.000 personas de sus hogares, entre las cuales 34.163 necesitarán de un refugio a mediano y a largo plazo por el daño provocado en sus viviendas. Desafortunadamente, el saldo a la fecha se ha elevado a 21 lamentables pérdidas. Como un dato curioso, me enteré que un ciudadano protestó arrojando pollo echado a perder por la falta de refrigeración a las instalaciones de la empresa de energía, que no restableció en su totalidad el servicio después de los apagones.
Asimismo, los usuarios de las redes sociales en Brasil promovieron la tendencia Bolsonaro vagabundo, criticando al presidente por no interrumpir sus vacaciones a pesar de la tragedia que se vive en Bahía. El servicio meteorológico advierte sobre condiciones climáticas muy inestables con fuertes nevadas en el oeste de los Estados Unidos, afectando a Washington, Oregon, Idaho, Nevada, Iowa, Utah, Montana y las dos Dakotas. También se esperan fuertes lluvias e inundaciones en el sur de California, así como condiciones frías en toda la región. Además, si vives en Arkansas, Alabama, Tennessee, Kentucky o Georgia, tienes que permanecer muy pendiente de las alarmas de tornados y las intensas lluvias, pues se podría presentar en la zona un evento de clima severo esta noche. Asimismo, todo el sureste del país experimentará tormentas, así como clima primaveral. Hoy en México, la entrada de humedad generada por la corriente en chorro subtropical originará lluvias e intervalos de chubascos en la península de Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango. Además, seguirán las rachas fuertes de viento con posibles tolvaneras en el noroeste y norte del país. Por otra parte, el ingreso de humedad en el Océano Pacífico y el Mar Caribe ocasionará lluvias aisladas en Chiapas y Quintana Roo. Finalmente, un sistema anticiclónico mantendrá tiempo estable con ambiente cálido a caluroso, cielo despejado y escaso potencial de lluvias sobre la mayor parte de la República Mexicana. Para Centroamérica, hoy hay poca probabilidad de lluvia en Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Asimismo, en el Caribe, se espera clima seco para la República Dominicana, Cuba y Puerto Rico. Mientras que en Colombia, ahí sí hay probabilidad de lluvias puntuales ligeras a moderadas en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Antioquia, Guainía y Amazonas, así como precipitaciones ocasionales y lluvias de menor intensidad en Nariño, Huila, Tolima, Eje Cafetero, Cundinamarca, Boyacá y Santander. Pues ya estamos a 3 días de que se acabe este 2021. Vaya que ha sido un año muy duro en cuanto a fenómenos naturales. Cuéntame si crees que para el 2022 mejore esta situación o si piensas que aún empeorarán las cosas. Si te gustó la información de hoy, te recomiendo que mires a continuación alguno de los videos que te pongo aquí en pantalla. Así me apoyas y también te mantienes muy bien informado. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos más tarde con más información. Chao, chao.